Hola a todos, en este vídeo os muestro cómo hacer un buscapolvos sencillo con materiales fácilmente conseguibles o que podemos tener en casa, en la caja de herramientas y demás si nos dedicamos a temas de electrónica. Pues bien, el buscapolvos es un elemento que utilizamos para encontrar la fase en electricidad. Normalmente usamos uno que lleva una lámpara de neón, una pequeña bombillita en el interior. Pues bien, podemos hacer uno con materiales fácilmente conseguibles. Por ejemplo, con un terminal de un enchufe viejo o de un cargador viejo que tengamos, el terminal, un rotulador como carcasa y añadiendo una resistencia, un diodo y un fusible como protección. Pues bien, el esquema es muy sencillo. Lo que he hecho es utilizar el terminal, el que hemos visto, desmontándolo de una clavija de un enchufe. Un fusible de 0,16 amperios como protección es un elemento opcional. Si no lo queréis colocar, no es imprescindible, pero mejor si lo ponemos, ya que nos puede añadir protección al montaje. Una resistencia de 100 kaohmios, marrón, negro, amarillo, plata, las bandas de colores, 100.000 ohmios. Un diodo, tanto sirve cualquier diodo de la serie 4000, es decir, el 4002, 3, 4, 7, el que tengáis, o cualquier otro diodo de tipo rectificador. Y un diodo LED de 5 milímetros, ya que los de 3 milímetros son excesivamente pequeños. Yo he utilizado uno transparente con tonalidad interior en rojo, con luz interior en roja. Y una pinza de cocodrilo, que es lo que se diferencia del buscapolvos. Pues bien, el montaje. Lo que he colocado es la punta, en la punta un trozo de tubo termorretráctil. Ahora lo he cortado para que lo podamos observar, para que lo podamos ver. Vamos a ver todo el interior del mismo, lo vuelvo a montar y lo comprobaremos en una toma de enchufe. Pues bien, aquí tenéis todo el montaje, tal como veis, sencillo y simple. El terminal que os comentaba, el fusible de 0,16 amperios, la resistencia, el diodo en serie con la banda negra, el negativo del diodo apuntando hacia el otro diodo. Ojo, el diodo LED tiene polaridad, si lo colocáis al revés no se os va a encender, por lo tanto tiene que estar en serie, sería positivo del diodo, negativo, positivo del LED, negativo, la pequeña rayita que llevan los diodos LED en un lateral, una pequeña muesca, sería su negativo y ese iría hacia la parte del cable, la parte positiva hacia el diodo, el cable y la pinza de cocodrilo. Pues bien, lo vamos a montar y ahora vamos a ir a una toma de enchufe a comprobarlo. No os muestro el paso a paso de cómo se ha montado todo, de cómo se ha configurado, de cómo se ha soldado, ya que sencillamente es un montaje sumamente fácil, simple y no tiene que daros ninguna complicación. Encajamos el LED. Luego ya para dejarlo definitivo, ahora lo he quitado por el tema de que lo podáis ver, le volveré a colocar un trozo de tubo termorretráctil que fije la puntera y vámonos a la toma de enchufe. Y la toma de enchufe, pues sencillamente probamos con el buscapolos. Cambiaré de mano para que lo tengamos más fácil. Hoy no he utilizado trípode y el tema, pues tal como veis, se complica un poquito. Pues bien, aquí tenemos en el buscapolos la fase. No sé si con la cámara se puede apreciar. Ahí lo tenemos. Y aquí tenemos el neutro, que no ilumina nuestro buscapolvos. Pues bien, con el buscapolvos que hemos realizado, sencillamente introducimos el terminal. Si tocamos el cocodrilo ligeramente, se nos va a encender el diodo, pero apenas es apreciable. Ahí lo vemos un poquito con la cámara, tal como veis, pero si tocamos la toma de tierra, pues tal como vemos, el diodo se enciende sin ningún problema. Cambiamos de terminal a donde tenemos el neutro y tal como veis, no enciende nada. Aquí tendríamos la fase y aquí tendríamos el neutro. Una forma sencilla, fácil, con material puramente que podemos tener por casa si nos dedicamos a temas de electricidad. Podéis hacer un buscapolvos sencillo con material que sería de desecho, de reciclaje, y podemos darle una segunda vida a algunos materiales, por ejemplo, a un rotulador gastado. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.